Atención, Kilo 3-3 y Kilo 3-4. La ZA actual está demasiado caliente. Recibido. Dot, espera recibir y responde. Sí, comandante. Coordenadas recibidas. Corrección inmediata del rumbo iniciada. La base SWORD de la Oficina de Inteligencia Naval está sitiada por una nave de tipo corbeta del Covenant. Debido a la importancia de estas instalaciones, el uso de munición orbital ha sido prohibido por el momento. Lamentablemente, mis esfuerzos por obtener datos sobre el enemigo han sido inútiles. Sin embargo, las fuerzas defensivas actuales son insuficientes. La ONI ha solicitado la intervención del equipo Noble para ayudar a asegurar la base SWORD. Muy bien, chicos. De momento seguimos con esa nave. Centrémonos en la infantería hostil. Echemos una mano a los soldados. Cat 6, fuera de aquí. Jorge, Emil, ustedes después, prepárense. En marcha, teniente. Cat 6, rechacen el ataque a la base SWORD. Descubran a qué nos enfrentamos. En posición. Recibido, somos el grupo de asalto. Spartan, enemigos al norte. Vamos a repartir leña, teniente. Vienen contactos enemigos, Spartan. ¡Cuidado! Noble 2 a control de SWORD. Patio despejado. Cambio. Diríjanse a la entrada principal al este. Los informaré por el camino. Control de SWORD. Veo un localizador de blancos. ¿Hay artillería de apoyo en la zona? Limitada, pero daremos prioridad a lo que necesite. ¡Tres Echo 5-7! ¡Volvemos a la base!
Pero tenemos enemigos a las 6. ¿Recibido?
Detecto una fuente de energía. Estamos cerca del antiaéreo. Eso es el antiaéreo. Debería haber un botón de reinicio para poder activar. Asalto Noble, aquí líder Noble. Vuelvan a la base SWORD inmediato. Enseguida, comandante. Seis, vámonos. Eso, bien hecho, Spartan. Vuelvan a la base de SWORD. El resto de su equipo está a punto de llegar. Cuidado, Noble. Una corbeta del Covenant se está colocando en posición. Cat, 6. Vengan enseguida. Nos veremos adentro. A tu 6, teniente. Toma esto. Yo conduzco. Encuentro.
posición. Buena puntería. El ascensor, teniente. Tómelo.
ofreció a estos alienígenas, Dawson. La corbeta está acribillando la base. ¿Y nuestro apoyo orbital? Debería haber cuatro plataformas que podrían destruir con un solo disparo de mano. La verdad lo dudo mucho. Sube y ayuda a Emil. Jorge, asegúrate de que llegue. Cuente con él. ¡Avancen hacia su posición! La corbeta va a destrozar la base. ¿Cuál es la situación, Nobu? ¡No puedo hacerlo solo! ¡Necesito otro Spartan aquí! Seis, sube a la última planta y ayuda a Emil. Necesitamos esos Longsword en el aire. Necesito una. Ya era hora. Sigue disparando, Lobo 6. ¡Atención abajo! ¡Marcha!
por todas partes. ¡Enemigos! ¡Derriba ese Banshee! Está sangrando. Está a la espera para disparar. Precioso, ¿no? Alguien debería tomar una foto. Oye, buen trabajo. Hago lo que puedo. 5, 6. Bajen a la ala científica. La doctora Halsey quiere información y el mando dice que estemos a su disposición. ¿Perdone? Me pareció oír Halsey. Así es. Recibido, nos vamos. No hace falta que me lo digan. Llevo media vida a su disposición. Su ayuda, comandante, y no necesito un informe de las cosas que ocurren ante mis propios ojos. Lo que necesito es un relato detallado de su anterior misión. Jorge, ¿cuánto tiempo? Señora. ¿Qué has hecho con mi armadura? Son solo unos añadidos. Ya veo. El repetidor de Vizegrad. Uno de mis xenoarqueólogos, el profesor Laszlo Sorvad, trabajaba en su centro de datos. Quizás sepa algo sobre su muerte. Si era un civil de 60 y tantos años, murió con una espada de energía Covenant en el abdomen. Élites. También nos atacaron a nosotros. Fue justo después de encontrar a la hija de su científico, señora. Estaba escondida en... Irrelevante. Los élites. Cuéntame más sobre ellos. 3. Tipo Zealot. Uno sobrevivió. El líder, por su aspecto... Zealot. ¿Seguro? Su armadura coincidía. El escudo también. Ordené no perseguir. Nuestro objetivo principal era reactivar el repetidor de la estación. ¿Su objetivo principal, comandante? ¿Es usted una marioneta o un Spartan? ¿Señora? Algunos en la ONI pensamos que el Covenant envía equipos de élite para localizar artefactos valiosos para su religión. Los relatos de los supervivientes sugieren que dichos equipos son pequeños, ágiles y casi siempre de tipo Zealot. Está claro que fueron a la estación por la cantidad de datos de excavaciones de la ONI almacenados allí. Y los dejaron escapar. La recuperación de datos no era una directiva del mando. Además, teníamos asuntos más urgentes. Como avisar al planeta. La última entrada en las notas de campo del profesor Sorvad hacía referencia a un descubrimiento clave. Clave no es una palabra que él usaría a la ligera. Esperemos que el módulo de datos que su teniente robó lo contenga. ¿Cat? Antes de que pregunte, fui alertada en cuanto intentó acceder al contenido, como con cualquier acceso no autorizado. Esos datos son de nivel 1. Podría enviarla al calabozo por interferir en mi trabajo. Quizá le gustaría acompañarla. ¿Perdone? Estamos bajo una directiva de emergencia planetaria, el plan de invierno. Seguro que conoce el castigo que reciben los civiles por poner trabas a un contingente Spartan. ¿Me está amenazando, comandante? Era solo una recomendación de lectura. Nos vamos, equipo Noble. ¿Señora? Eso es todo, Jorge.